Nos encontramos aquí en la agitación femenina linarense por los ahora tres casos emblemáticos de la ciudad de Linares. Marcia Campos, Catita Vázquez y Norma Vázquez. Luchamos por las mujeres y esto no va a parar. Mira, nosotros somos el movimiento feminista de Longaví. La justicia se le tiene que hacer mucho más mano dura, más firme, porque no es posible que a estos violadores, estos infames, los suelten y sigan haciendo y cometiendo los mismos errores. Soy mujer, tengo familia, estamos porque somos una ciudad olvidada y hoy día estamos por Norma, mañana puedes ser tú y estamos peleando por eso. Gastan millones en campaña y hoy en día una institución, la que tiene la, que velar por el cuidado de todos nosotros, le dio la espalda a esa niña y hoy día esa niña está muerta porque la institución, el mando y todos los que tenían que haber velado por ella no lo hicieron. Lastimosamente van a seguir muriendo mujeres si estas instituciones no cambian, si el Estado no cambia, si los fiscales no cambian. No puede ser aquí que en esta ciudad haya una fiscal por más de 20 años en el mismo puesto, nacida y criada acá. Es inaudito. El caso de Norma nos hace entender que cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género. Nos hace entender que ni siquiera las instituciones más grandes de nuestro país pueden protegernos. He escuchado comentarios de mucha gente que la conocía, que decía que era una persona amorosa, una niña llena de sueños, que soñaba con ser carabinera y esa misma institución le quitó todos sus sueños. Y que tengan la humildad de decir que no se la pueden. Si dicen que no son corruptos, por último que tengan la humildad de decir que no se la pueden. Hoy lamentablemente lo que nos une como ciudad linarense es el dolor, la tragedia, la impunidad de los asesinos de las mujeres. Necesitamos que hoy en Linares se haga justicia, que se escuchen las demandas sociales de las mujeres, que ya no haya más impunidad, porque todos estos hombres que siguen libres son un peligro para la sociedad, un peligro para las mujeres linarenses y para las mujeres de todo Chile. ¡Mamita, escucha! ¡Estamos en tu lucha! Yo pido justicia por Diego, porque le arrebataron no solamente la vida a él, lo arrebataron la vida a todos los que lo amaban. Él iba dirección a su casa cuando un auto lo atropelló y se lo llevó más de 2,5 kilómetros, dejándolo en un paque. Pero yo siento que esto tiene que ver con la fiscalía, que la fiscalía, la señora D'Agostino, señorita no sé qué será, debería renunciar. Pero si no ha podido resolver ningún caso, y estamos hablando de 12, 13 casos Linares que no han sido resueltos, es porque ella está capacitada para estar acá en Linares. No sé si ella es madre, es tía, porque debería empatizar con todos nosotros, las que somos madres, las que somos tías, las que somos abuelas. Y espero que esa fiscal se ponga la mano en el corazón, si tiene corazón, se ponga la mano en su corazón y pueda hacer algo por todas estas personas que estamos acá. Ya finalizando lo que fue la movilización del día de hoy, tenemos que abrir claramente el debate frente a lo que envuelve el feminismo. ¿Por qué aquí no están todas las feministas linarenses? ¿Por qué no apoyan a Norma solamente por haber sido uniformada? Ella era una persona tal como yo, tal como ustedes, como todas las mujeres que están viendo esto. Ella tenía sueños, aspiraciones que fueron cortados por un hombre. Tenemos que entender que esto es violencia de género. Ella no murió siendo una carabinera como represora, como dicen algunas. Hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una familia que sufre, una familia que llora. Pudimos verlo durante la manifestación como una de sus familiares lloraba desconsoladamente, preguntándose el por qué había sucedido esto con ella. Norma era tal como nosotras, tenía sueños, aspiraciones. No podemos dejarla en el olvido.